Dice señora, ¿cómo le va señor? Ya estamos por comenzar la Santa Misa en el día de ¿quién? De San Luis Rey. Así que un saludo a todos los que se llaman Luis. También me saludo a mí. Gracias por todos los que me saludaron también esta mañana tempranito. Los hermanos curas también que me han saludado. ¿Qué dice señora? ¿Cómo le va señor? Vamos poniéndonos las pilas. Nos vamos preparando para la Santa Misa. Vamos compartiendo el link con también nuestra querida Ani, que está preparando todo por ahí. No se olvide, señora, que tiene MD Católico la aplicación. Bájese la aplicación. Hay veces que me escriben y me dicen, padre, no me ha llegado el audio todavía, no me ha llegado el mail, el WhatsApp. Bájese la aplicación. Para eso hemos hecho la aplicación, para que se la baje a la aplicación y ya tenga el audio del día a las 0 horas, tempranito, y pueda vivir la experiencia de Dios. Vamos preparando la semana que viene, se viene durísimo, durísimo, durísimo. Vamos a ir viendo, no sé si vamos a tener misa a las 11 todos los días. Va a ir cambiando porque se me cae el obispo, compadre. Viene la visita pastoral del obispo acá a mi parroquia con el padre Sergio. Vamos a estar a full. ¿Por qué? Porque se va a quedar 5 días acá en la parroquia. Así que bueno, lo vamos a hacer conocer toda la parroquia para que vea la parroquia que es la más grande del mundo, ¿no? Como dicen los brasileros, es la parroquia más grande de esta diócesis, 151 kilómetros, 90.000 habitantes. Así que bueno, vamos a ver, así que téngame paciencia porque el año, la semana que viene va a estar duro, va a estar bien complicado. Además, toda esta semana a full con arreglo, con esto, con el otro, con reuniones. La verdad que la gente de la parroquia se está poniendo las pilas como siempre, ahí al pie del cañón. Y bueno, la gente de Timbó, del Cerro Medina, Padre Monti, Chorrillo, Lajita, la verdad que les agradezco de corazón porque, por ejemplo, de Chorrillo, los de Lajita están viendo la misa. Porque también, esto también es hermoso, de que las redes sociales permitan de que ellos puedan tener la misa diaria, que la puedan ver ahí. Ayer me decía la directora, anteayer me decía la directora, no, los chicos acá lo ven, padre. Bueno, ahí estamos. ¿Quién se iba a imaginar que en pleno cerro llegamos con la misa diaria gracias a esto? Bueno, vamos preparándonos para la misa. Vamos anotando las intenciones. Vamos pidiendo por toda la gente que necesita de nuestra oración. Vamos a ir pidiéndole también a Jesús para que el Señor nos acompañe, nos ilumine, nos cuide, nos llene de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste pasar a San Luis de las solicitudes del gobierno temporal a la gloria del reino de los cielos, concédenos por su intercesión que en todas las ocupaciones temporales busquemos siempre tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de Rut. Durante el tiempo de los jueces hubo un gran saqueo en el país. Un hombre de Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Quilión. Al morir Elimelec, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth.
Y así vivieron unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras: váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Orpa despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo: mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también con ella. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así regresó Noemí con su nuera, la moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Abre los ojos de los ciegos, endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, enséñame tus senderos, aleluya. Guíame por el camino de tu fidelidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y sí, señores, aquí estamos compartiendo el Evangelio de hoy, a la cual también tengo que decirte que nuestra vida es una batalla, que todos los tiempos tenemos que enfrentar situaciones que nos complican la vida, porque esa es la vida en sí. Pero hay veces que hay que dejar librar batallas y hay que dejarlas de lado. Hay veces que es preferible que gane tu paz interior a que gane la razón. Está bien, tenés toda la razón, pero es necesario muchas veces que busques tu paz interior. No te juzgues por cosas que, por una defensa orgullosa de la razón, dejas de lado la paz interior. Al contrario, buscas siempre lo que te dé paz interior y no habrás batalla a cosas que por conquistar con la razón destruís tu paz interior. Ojo, no te estoy diciendo que ocultes cosas, te estoy diciendo que también midas y te fijes si te conviene enfrentar ciertas batallas
que capaz que no terminan en nada, en donde solamente pueden terminar con tener razón, pero con muchas heridas encima. Busca tu vida, busca tu historia, un poco lo que Jesús nos muestra, ¿no? Esa actitud que tenía Jesús para relacionarse con los saduceos, con los fariseos. La clave es ser inteligente y ser prudente con tu vida. Sé prudente con tu historia. Fíjate hasta dónde podés y hasta dónde no podés. ¿Qué podés generar y qué no podés generar? Y si estás generando en la vida de otras cosas, fíjate hasta dónde. Marca tus límites. Fíjate en tu historia. No tenés el derecho de herir y lastimar a nadie. Pero tampoco nadie tiene el derecho de lastimarte a vos. Por eso hoy también te vuelvo a invitar y a reincidir en esto. Fíjate que hay veces que estás librando batallas o enfrentando situaciones que no son necesarias, que la estás buscando por un cierto orgullo para que la gente diga tenés razón, pero estás perdiendo tu paz interior, estás perdiendo tu camino de identidad, te estás vendiendo por una simple actitud orgullosa de decir que quiero que me digan que tengo la razón. Pero bueno, paso a otro elemento, ¿no? El amor. Y el amor para el otro también implica un amor propio. Amar a Dios y amarse uno. Y aquí entra esta cuestión. Yo realmente me quiero, me acepto, me tolero, me banco como soy. ¿Qué quiero yo para mi historia de vida? ¿Hacia dónde apuntarlo con mi historia de vida? ¿Qué tengo de imprevisto en esto? Porque la vida va mucho más que la ley. La ley es un servicio para la sociedad y para la humanidad. Pero no es que vos estás atado y atrapado en una ley. Hoy pedirle a Jesús esto. Pedirle la fuerza necesaria para enfrentar tu vida desde el amor, desde lo que Él te quiere proponer. Amar no es nada fácil. Amar sin medidas es un camino, porque no hay que poner medidas para el amor, pero sí tiene que uno ponerse límites, porque una cosa es el amor y otra cosa es la obsesión. Y por ese mismo motivo es aprender a descubrir que uno puede caer también en una relación enfermiza, porque si amo a alguien que está enfermo, me puedo terminar yo enfermando. Cuando yo busco una relación sana, es porque sé que la otra persona también es sana. Por eso en este amor a Jesús nos implica tener una sanidad, estar sanos en Él. Pedir a Jesús que te dé esa fuerza, ¿no? De poder enfrentar tu vida, de amar a las personas con un amor sano, de saber entregarte a las personas con una actitud sana, sin enfermar, sin ser enfermizo. Y por sobre todo, tener esta búsqueda de Dios. Dios te invita siempre a amar en esa experiencia de Él. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros, concede a tu Iglesia los dones de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, recuerda a tu Hija, recordamos a todos los que han fallecido. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concederles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, Divino Salvador. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús, oye. Dentro de tus llagas, esconde. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiende. En la hora de mi muerte, llama y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia, como lo hiciste en San Luis. Concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos una Ave María, recemos también por la gente de San Luis, de la provincia de San Luis, que nos están acompañando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, proteja, acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tenga un buen día, señor. Que tenga un buen día, señora. Que la pase muy bien. No se olvide de bajarse la aplicación. No se olvide de suscribirse a MD Católicos en YouTube. No se olvide que la vida es linda. Pásenla hermoso. Chao. Salve, oh reina, dulce madre nuestra. Toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.